¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Tengan ustedes muy buenas noches. Nosotros felices de estar nuevamente en un nuevo programa del Club de la Fe. Un saludo a todos los 32 países que nos están viendo en este momento. Estados Unidos, Salvador, bueno, muchos países que nombrarlos sería todo el programa. Pero un gran saludo a todos ustedes. Les invito a que puedan ir compartiendo en este momento el enlace de YouTube. Estamos transmitiendo también por Facebook. Es solo darle un clic al botoncito compartir y ya estamos en su muro para que muchas personas también puedan llegar con este mensaje que queremos dar el día de hoy. En este momento no nos está acompañando el padre Rafael, se ha retrasado un poquito, no mentira, está en una pequeña tareita que le ha dado también el Señor, pero me está acompañando nuestro hermano Rodrigo Sainz, bienvenido. Gracias Martín, buenas noches, aquí un poquito feliz por estar, bueno, una vez más y bueno, con ansias de poder conocer más acerca de este tema tan importante que vamos a tocar y bueno, esperar qué es lo que Dios quiere para nosotros en esta noche. Exactamente, y para este tema que, bueno, yo creo que es de mucha inquietud en estos tiempos, no sé si YouTube no nos va a dejar ¿no? Hay un poquito de problemas con eso, Rodrigo. Sí, la verdad es que YouTube, las condiciones de YouTube están un poco estrictas en el sentido de ciertas palabras como la palabra con A, que ya todos saben, que termina con A y termina con To, y se parece al alboroto. La palabra que empieza con A y termina con Borto. ¡Qué verdad! Más directo. Pero bueno, nos vamos a referir a este término que ustedes ya han entendido perfectamente en casa, con sus sinónimos, que es el asesinato del feto en el vientre, la palabra con A, etcétera, ¿no? Entonces, les pedimos, digamos, un poco de comprensión en este sentido por no poder usar esa palabra, pero no queremos que nos cierren la cuenta o nos callen el programa. O nos denuncien, ¿no? O nos denuncien. Sí, yo creo que eso es muy importante también, hermanos, ustedes tienen que saber que, bueno, si nosotros estamos firmes en nuestra fe, en lo que es correcto y defendemos, bueno, también hay que tener cuidado que muchas personas no están en este sentido y está tomando mucha fuerza y es muy fácil hacer clic en denunciar. Pueden denunciar el video, después pueden denunciar lo que es la cuenta y, bueno, se corre muchas cosas en esto. Así que para este tema en especial hemos querido invitar a una persona que sabe mucho, boliviana, desde otro departamento, desde Bolivia, desde la ciudad de La Paz, a nuestra hermana Elisa Lanza. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, realmente a mí me ha alegrado mucho la noticia de que me inviten a este su programa, que es muy reconocido y que es muy visto en muchas partes de Bolivia y del mundo entero. Entonces estoy aquí para poder conversarles y compartirles un poco de mi experiencia en el trabajo de más de 20 años en esta área que es la defensa de la vida. Exactamente, y es lo que nosotros queremos comenzar este programa porque queremos saber quién es Elisa Lanza, ¿no? Para que sepan con qué persona estamos tratando hoy, por qué esta es importante que nos acompañe, por qué hemos querido tocar este tema, porque ella está de visita por acá, por la ciudad de Cochabamba, justamente por todos estos temas, y nosotros no hemos querido aprovechar también su presencia, querida hermana, para que, bueno, hablemos sobre este tema que realmente está tomando mucha fuerza y bueno, nosotros los católicos tenemos que estar más que nunca preparados, con una fe bien puesta para combatir todo esto. Así que, querida hermana, yo le pregunto, ¿quién es Elisa Lanza? Bien, yo, como les decía, ya son más de 20 años, soy una católica comprometida y donde voy no puedo ocultar mi fe. Soy católica de corazón, en toda mi vida, ¿no? Trato de transmitir esto a mis hijos también, es lo más importante para mí. Y en ese afán de trabajo comprometido dentro de nuestra iglesia, es que ya hace más de 20 años encuentro mi maleta en el área de la defensa de la vida para poder servir al Señor. Entonces son muchos años que vengo haciendo esto, primero al interior de una comunidad, un apostolado, que es al que yo pertenezco, el apostolado de la nueva evangelización, en su ministerio ANE Provida. Actualmente soy directora de ANE Provida a nivel nacional. Posteriormente paso a capacitarme para trabajar en personas que han pasado por la pérdida de un embarazo, especialmente de una pérdida provocada. Entonces hago acompañamiento a estas personas que han vivido este tipo de trauma. Desde el año 2013 soy directora de Proyecto Raquel para Bolivia.
Luego empezamos a trabajar arduamente en Plataforma por la Vida y la Familia, a nivel nacional también. Perdón que le corte, señora Lisa. Proyecto Raquel, ¿de qué trata el Proyecto Raquel? Proyecto Raquel es un ministerio de la Iglesia Católica que se aboca a acompañar a las personas, tanto mujeres como varones, que han vivido el trauma del A. De la palabra con A. Sí. Entonces, a eso se dedica y lo curioso es que es un ministerio que surge hace casi 40 años en Estados Unidos y de allí se va expandiendo a través de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, se va expandiendo a otros países, especialmente en Latinoamérica, uno de ellos Bolivia, está también en Europa. Pero el trabajo que realizamos nos ha ayudado a ver la vida de otra manera, pero también a comprender el dolor humano causado por traumas tan dolorosos como este, la pérdida de un hijo en la etapa de gestación. También, bueno, la verdad es que es muy importante para nosotros saber qué es este proyecto Raquel, para ella apoyar, para que tome fuerza también en lo que es nuestro país, en lo que es su país. Me decía también que estaba muy activa en lo que son las plataformas Pro Vida. Exactamente, ¿no? Plataforma por la Vida y la Familia surge hace más de 15 años cuando se quería legalizar para Bolivia una ley, la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, donde venía también implícita la legalización de este flagelo para la humanidad, que es dar muerte al inocente que se encuentra en el vientre de su madre. Entonces, desde ese año, todos los movimientos que en ese entonces, hace más de 15 años, existían en Bolivia y se estaban dedicando a la defensa de la vida, nos unimos, pero nos unimos también bajo el amparo de la Iglesia y la motivación de la Iglesia Católica. Yo creo que nuestra Iglesia siempre ha sido pionera en la defensa de la vida y es bajo ese impulso que hemos ido conjuncionando esfuerzos para que se conforme Plataforma por la Vida y la Familia. Y hoy también me ha tocado asumir en este momento la presidencia nacional de Plataforma por la Vida. Wow, así que estamos nosotros honrados de tener a nuestra hermana Lisa. Hermana, yo le quiero consultar. Me dice que ya está 20 años con esto, ¿no? Entonces, realmente es un tiempo muy admirable, yo la felicito por eso. Pero quiero consultarle, ¿cómo se veía antes este tema y ahora, ¿no? ¿Es la misma fuerza que se tenía hace 20 años, esta que se hablaba sobre la palabra con A, o últimamente está tomando mayor fuerza? Yo creo que las cosas, el dar muerte a un inocente dentro del vientre de su madre, siempre, eso no cambia, siempre es igual. Pero que antes se hablaba menos de estos temas, es cierto. Hoy en día ha salido más a la luz, pero también ha salido más a la luz porque los movimientos que están a favor de esta condena que se hace al inocente han aumentado en el mundo. La cultura ha ido cambiando, han aparecido estos grandes movimientos del pañuelo verde, ¿no? los grupos feministas que proclaman el famoso derecho a decidir de las mujeres. Y esto, lamentablemente, ha hecho que esto cobre más fuerza, que el flagelo esté más visible. Pero aún así, especialmente al interior de nuestras familias, en Bolivia recordemos que somos gente conservadora todavía, que valoramos lo que es la familia, hay que reconocer que al interior de las familias este es un tema que no se conversa con los hijos. Y esto hace que muchos jóvenes, por supuesto, caigan en esto cuando necesitaban tal vez escuchar una palabra de aliento de su papá, de su mamá, de sus hermanos, no han encontrado eso, más bien han encontrado mucho miedo de decirlo, de conversarlo al interior de la familia y a ocultas, en la mayoría de los casos, recurren a buscar en lo que es el acabar con la vida de su hijo, ¿no? Encuentran una salida a sus problemas y de ninguna manera, ¿no? Ya hemos visto que esto no es una salida ni solución a un problema que supuestamente estas personas en esta situación de crisis van creando en su mente, en su corazón, pero porque escuchan alrededor. Si eres joven, que estás en colegio, y por cualquier situación has caído en situación de embarazo, lo que estás escuchando es que el tener un hijo a esa edad te va a perjudicar, que te va a coartar tus sueños, que no vas a poder estudiar, que no vas a poder seguir con tu vida, etc. Y eso, ese temor es lo que hace de alguna forma
buscar este tipo de soluciones, ¿no? Que no son soluciones, como de, la muerte nunca es una solución. Y es cierto, entonces hoy sí se está visibilizando más el tema, pero lamentablemente del lado del derecho a decidir y no así del lado que es la verdad. Acabar con una vida nunca es un bien, más por el contrario, como Juan Pablo II decía, la vida siempre es un bien. Amén. Y una consulta en todo este caminar, o sea, tal vez hay gente que no conoce, no sabe, o sea, no ha conocido una persona que haya, haya hecho esta palabra con A. Haya practicado, ¿no? Esto, tal vez, ¿cómo usted nos podría contar cómo es? O sea, ¿qué es lo que vive esta persona? O sea, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo es que, digamos, de la noticia? O sea, todo el camino que recorre hasta tomar la decisión y pos la decisión también, ¿no? Gracias a Dios, en este caminar de la defensa de la vida han ido surgiendo organizaciones que hoy hacen prevención de aborto y contención de aborto. Hay organizaciones como el CAM, Centros de Ayuda a la Mujer, que están ya surgiendo en varias ciudades de Bolivia, que hace más de 10 años vienen ayudando a las mujeres en esta difícil decisión para orientarlas a que no acaben con la vida de su hijo, ¿no? Pero en ese proceso que mencionabas, por supuesto que es como vivir un calvario, porque la mujer o el joven, los jóvenes, me ha tocado mucho acompañar a muchos jóvenes, parejas de jóvenes, no ven otra salida, tienen mucho miedo por la situación en la que están, no saben qué hacer. Y lo único que han escuchado, a veces de consejos de los propios amigos o de algún familiar al que le han contado, es que recurran a esta situación, a que vayan y terminen con la vida de su hijo. Es lo único, o sea, no han encontrado voces que les digan, no tengas miedo, ¿qué necesitas para no cometer este crimen? Entonces, en todo este caminar, lamentablemente, estos jóvenes o personas, porque también me he encontrado con personas mayores de 30 años, 35 años, que estaban a punto de tomar esta decisión. Pero cuando les confrontas con la realidad de sus vidas y les dices, ¿qué necesitas para no cometer este crimen? Entonces se ponen a pensar y resulta que analizando cada uno de los que ellos creen problemas, ¿no?, difíciles de solucionar, cuando le vas poniendo respuestas y soluciones a cada una de esas sus interrogantes y situaciones que está viviendo, finalmente dice, no, estoy equivocada, ¿no?, o equivocado, realmente creo que no, voy a pensar mejor, ¿no? Si hay solución para todo. Claro que realmente esto no es un callejón sin salida, ¿no? Exactamente. Que hay una luz, o sea, no es la vida como la estoy viendo, ¿no? Exacto, ¿no? Cuando, de eso se trata, ¿no? Hacer contención en esta situación de las personas que están a punto de atravesar, llegar a matar a sus hijos, es bueno mostrarles esas luces, mostrarles otras salidas, otras puertas. Y cuando encuentran eso, realmente deciden no hacerlo y aceptan llevar adelante la vida de su hijo, llevar adelante su embarazo, porque para todo hay solución, menos para la muerte. Finalmente, las personas que ya han vivido un aborto, las personas que han atravesado por esta situación. Ya lo dijo. Hay que seguir adelante. Para quienes han vivido esto, ¿qué pasa, ¿no? Atraviesan también por un camino muy doloroso. Algunos minutos después de que lo han realizado empiezan a tener ese shock, ese trauma, esa contradicción, ese arrepentimiento de que no deberían haberlo hecho. Hay otras personas que a los días, a las semanas, a los años, recién les viene esta situación de arrepentimiento, de empezar a racionalizar lo que han hecho, porque también la mente a veces es tan poderosa, en la mayoría de los casos, que lo que ocurre en una persona que vive un trauma muy fuerte, esto desde la psicología, normalmente la mente entra en negación. Negar lo que has hecho es lo más fácil para poder seguir con tu vida. Pero lamentablemente el estar en estado de embarazo, el cuerpo de la mujer va a transformarse desde el instante de la concepción. Esto muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Ocurre tal vez de una forma tan inusitada y de una forma tan gradual que no nos hacemos tan perceptivos a eso. Sin embargo, desde el segundo de la concepción, el cuerpo de la mujer empieza a transformarse. Y cada célula de nuestro cuerpo sabe que estamos embarazadas.
Entonces, al cuerpo, a nuestra genética, no le podemos engañar. Y cuando ya ha pasado una semana de embarazo, dos, tres, un mes de embarazo, 12 semanas de embarazo, por supuesto que nuestro cuerpo sabe perfectamente que estamos embarazados. Cada célula, desde la punta de nuestros pies hasta la punta de nuestros cabellos, si nos sacan una célula y hacen un estudio, verán que estamos embarazadas. Entonces, cuando se produce el corte brusco de la vida de un hijo dentro del vientre de una madre, por supuesto que esto se va a reflejar inmediatamente en la vida, no solo física, fisiológica, anímica, psicológica y espiritual de la persona. Absolutamente va a haber consecuencias. Más temprano, más tarde, pero existen estas consecuencias muy dolorosas, muy tristes, para algunos muy difíciles de superar si es que no buscan la ayuda apropiada. Un trauma, ¿no? Más, yo creo que es, bueno, yo sí he tenido la oportunidad de conocer a personas que han practicado la palabra con A, este crimen, pero yo creo que no, su vida no vuelve a ser igual, ¿no? O sea, yo lamentablemente es como que sí se puede salir adelante, pero no tienen ese pequeño... Ha quedado la marca, ¿no? Ha quedado la marca. Decía algo muy importante, hermana Elisa, no le quiero decir señora, sobre el tema del colegio, ¿no? Realmente es como que ya te ponen una idea de que lo que usted decía, no vas a salir adelante, no vas a ser profesional, tienes mucho futuro, ¿dónde están tus planes? No vas a poder salir adelante. Y sí, o sea, yo he visto ya que ha infringido mucho. Yo, por ejemplo, he salido del colegio el 2011, ¿no? Y hasta el 2011 en mi colegio, la verdad es que ni se tocaba este tema, ¿no? Pero ni a favor ni en contra. Era como que, bueno, en biología el embarazo y cómo es y situaciones así, ¿no? Pero ahora ya estando un poquito, o sea, yendo a ver cómo están las cosas, ya se habla mucho de lo que es pro, ¿no? Pro esta... La ideologización, sí, está fuerte. Está muy fuerte y es como lo que ustedes dicen, ya los mismos, no sé si decirles jóvenes, adolescentes, ya te conté, ya tienen una respuesta para esto. Ya tienen una respuesta cuando tú le dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que en mi colegio había mujeres embarazadas, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, se les daba igual el trato, podían estar en el colegio. Algunos colegios tal vez no lo hacían, en mi colegio sí. Pero era como que aceptaban que esté y que bueno, claro, se le daba la mano. Ahora no. Ahora es como que están más idealizadas, como dices. Ya dicen, no, yo voy a salir. Y no, ya hay mucha idea de esto en el colegio. Sí, y bueno, hablando de eso, yo tengo, no sé si es un testimonio. Mi hermana se embarazó cuando estaba en colegio, ¿no? Y seguramente yo no tuve la oportunidad de conversar, pero me imagino que eso se le ha pasado por su cabeza, ¿no? De que qué voy a hacer, que mi vida, todo. Y bueno, ella ahora, o sea, con el apoyo de la familia, ¿no? O sea, ahora tiene dos hijas, ella ha hecho su maestría, tiene una segunda carrera que la tiene ahí también, que está para terminarla. O sea, realmente es como que te venden una mentira, ¿no? Del hecho de que no vas a poder salir adelante, te estás arruinando tu vida, ¿no? Entonces me parece que hay mucha mentira, ¿no? Mucha mentira. Hay mucha discusión también en el gobierno, todo esto, lo que se está hablando, hermana. Exactamente, ¿no? Lamentablemente hoy en los países como el nuestro se está impulsando políticas para legalizar este flagelo en las sociedades. Y últimamente, ¿no?, hemos visto recién un caso de una muchachita de 12 años que ha estado embarazada, ya con un embarazo de más de 26 semanas. Realmente ha sido un infanticidio lo que se ha cometido y lo hemos denunciado, pero está ocurriendo esto, es real, pero no la solución de optar por la muerte de los inocentes va a poner soluciones a los problemas de raíz que están ocurriendo en nuestra sociedad. Existen violaciones, es cierto, existe violencia intrafamiliar, es real, existen feminicidios, aunque no es mi palabra favorita porque la han creado las feministas, pero es real también. Pero lo que tenemos que cuestionarnos como sociedad y más como Iglesia Católica, pienso que es, ¿por qué está ocurriendo todo esto? ¿Cuál es la causa para que esté la sociedad tan mal, para que hoy se opte por la muerte antes
que por la vida, y para que sean los propios estados los que promuevan este tipo de políticas. Entonces, ¿qué está pasando? Es necesario buscar esas raíces. Y bueno, a mí me gustaría también aclarar que desde el trabajo que hago en lo personal, en acompañamiento que les decía en Proyecto Raquel, no lo digo solo yo, sino muchas personas en muchos países que venimos trabajando con esto, en este tema, hemos encontrado que pasar por una situación de dar muerte a un hijo en el vientre va a desencadenar en las personas un germen de violencia en su interior. La persona se vuelve violenta, ya sea mujer o varón, que ha vivido en determinado momento, cuando era joven o cuando era mayor, inclusive al interior de un matrimonio, el poder acabar con la vida de su hijo. Lamentablemente, ese germen va creciendo en su interior, en su corazón, en su alma, en su mente, sin darse cuenta. ¿Y qué produce? Violencia, mucha violencia. Violencia de la madre, de la esposa hacia el esposo, del esposo hacia la esposa, hacia los hijos, una violencia desmedida. Y a eso se suma el incremento de los altos índices de consumo pornográfico a todo nivel. Entonces, eso, por supuesto, está desencadenando muchas cosas en nuestras familias, en nuestra sociedad, y que finalmente lo único que sabe hacer los estados es condenar al inocente y dejar libre al que ha cometido estos actos. Bueno, estamos hablando sobre este tema que es de mucha inquietud para nosotros los católicos, que tenemos que realmente formarnos, tenemos que informarnos sobre todo y saber cómo también defender la vida. Entonces, queridos hermanos, yo les voy a mandar a una pequeña pausa musical porque enseguida vamos a seguir completando más información, vamos a seguir aprovechando a nuestra querida hermana Elisa, también ya está con nosotros nuestro querido padre Rafael, así que después de esta pausa de nuestra hermana Mariana Azbun, volvemos con ustedes. Tus pies, y aunque no somos perfectos.
Seguimos, queridos hermanos y hermanas. Estamos hablando sobre este tema que realmente para nosotros los católicos tiene que ser de mucha importancia. No, le voy a dar la bienvenida a nuestro padre Rafael para decirle, ¿no?, que estamos tocando la palabra con A. Ya hemos explicado también por qué estamos diciendo la palabra con A y todo eso. Yo creo que por eso le pusimos la destrucción de la mujer, ¿no? Porque hay una destrucción de una vida en el cuerpo de la mujer. Así que yo creo que en esa línea vamos a mantenernos, porque lamentablemente todas las aplicaciones, todas las plataformas están censurando temas tan importantes como este. Y lo denuncia, ¿no, padre? Hablando, tocando un poquito lo que hemos tocado en el primer bloque, este tema, como ustedes, está muy fuerte. Las plataformas también pro de este crimen están muy fuerte, han entrado a todas las plataformas que se puede, y es tan fácil denunciar estos videos, denunciar las cuentas, que en un rato lo hacen eliminar el video, y también es un peligro para las cuentas personales, ¿verdad? Lamentablemente es así, y yo estaba analizando varias denuncias que hacían, por ejemplo, a alguien que criticó a otra persona, y nunca les bajan el video. O sea, tú puedes destruir la integridad de otra persona, hablar mal de su familia, hablar mal de su vida, y ese video nunca lo sacan. Pero hablar de este tema, inmediatamente te lo cortan. Inmediatamente te lo cortan. Y esto nosotros nos tiene que despertar más. ¿Qué es lo que está pasando para que no tengamos la libertad de hablar temas tan importantes? Y bueno, y sobre todo de esto, ¿no, hermana? Yo le quería consultar, ¿por qué tanto interés? No sé, ¿por qué ahora ha tomado mucha más fuerza este tema? Porque, bueno, la hermana nos comentaba que ya hace 20 años está con lo que es Pro Vida, está realmente ahorita de presidenta de plataformas Pro Vida, y ahora ha tomado una fuerza muy increíble. ¿Por qué ahora tanto interés en este crimen? Bien, esto se denunció a través de una película de hace unos 8 años atrás aproximadamente, un documental que se llamaba Blood Money. Fue muy divulgado en países de afuera, muy poco en el nuestro, aunque nosotros tratamos de llegar a la gente para que conozcan. En este documental se habla de la industria del aborto. Entonces, lamentablemente es eso, ¿no? O sea, ¿qué puedo decir? No, dinero manchado de sangre se llama la película, porque hace referencia a las organizaciones que están detrás de toda esta industria. Hoy en día es una industria, ¿por qué? Porque utilizar las células de un embrión que ha sido sacrificado en el vientre de su madre, y esas son las palabras, son muy útiles a la industria, porque las van a utilizar no solo para la farmacéutica, sino para la cosmetología, pero también las células madre embrionarias hoy en día son muy cotizadas. Entonces, estos tejidos fetales se los vende a muy altos precios a la industria farmacéutica, cosmetológica y otro tipo, inclusive de laboratorios, como hoy en día sabemos, inclusive con el tema del COVID que estamos viviendo. Entonces, se ha convertido en un negocio, y esto se ha denunciado también ya hace más de 10 años, cuando se han hecho videos encubiertos a estas organizaciones como Planned Parenthood, donde se ha descubierto lo que en realidad hacen: tráfico de órganos de bebés que han sido extraídos de los vientres de sus madres. Entonces, esto es real. Entonces, otro de los temas de por qué hoy en día está tan manejado este tema, tan hablado, especialmente por aquellas organizaciones que están a favor de este hecho, es porque la verdad de todo esto y lo que está en la base es el control poblacional. Y hay que decir, ¿no?, que se quieren reducir poblaciones a toda costa en el mundo. Y uno de ellos es a través del sacrificio de los inocentes. Y es a través del cual están muriendo mucha más gente en el mundo. Se dice hoy en el mundo mueren, por ejemplo, solo este año, 2021, desde enero hasta nuestros días, han muerto más de 9 millones de niños en el vientre de su madre. Entonces, son apenas 3 meses y medio que estamos en lo que va de este año, pero imagínense la cantidad de inocentes que están exterminándose a través de este flagelo. Y lo que es peor es que esto se multiplica en tiempos de pandemia. Las noticias nos decían, y lo sabemos, que en todos los países se ha incrementado el índice de sacrificios de inocentes, porque se está difundiendo mucho
lo que es el acompañamiento y el asesoramiento de estas organizaciones criminales a través de las redes, para poder orientar a las mujeres de qué manera lo pueden hacer en sus casas. Entonces, esto es real. Es decir que esto mueve dinero, esto beneficia a alguien, el impulso de todo esto beneficia a ciertas personas que lucran con esto. Y bueno, como nos lo comenta, tal vez compran conciencias de países, de situaciones. No sé si nos podría contar un poco cómo es que de un esto va tejiendo sus redes en todo el mundo, entre los gobiernos, entre nuestra sociedad, hasta llegar a la familia. Así es. En realidad, personas obviamente que hay, que son muy bien pagadas, ¿no?, para dirigir y manejar estas organizaciones, pero sí están grandes emporios, ¿no?, que manejan el mundo. No sé si puedo decir nombres, ¿no?, de organizaciones que están en todo esto. A la cabeza de la ONU está la USAID, está la UNICEF, está la OMS, está todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Son, además de estas grandes organizaciones mundiales, están los grandes millonarios en el mundo, como Bill and Melinda Gates, como Soros, como la Fundación Rockefeller, como la Ford. O sea, son monstruos, ¿no?, que manejan el dinero del mundo, que están todos trabajando dentro de este complot para acabar con las poblaciones en el mundo, especialmente en países como los nuestros. Esto ya se lo ha definido hace muchísimos años en lo que es el informe Kissinger, ¿no?, muy antiguo ya, que se ha revelado, que ha salido a la luz, que se lo ha estudiado por grandes investigadores pro vida, y definitivamente es un complot en la humanidad para acabar con la población. ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto, mientras menos población haya, la riqueza que tienen los países del tercer mundo, entre comillas, como los nuestros, va a estar en manos de los poderosos, ¿no? Esos son los intereses que a veces pensamos que fuera ciencia ficción, ¿no?, que vemos en las películas, las luchas de los, del mal contra el bien, de los que quieren el poder y el control en la humanidad, pero es real, eso es real, está ocurriendo en nuestro mundo. Nosotros estamos al medio, ¿no?, nuestras familias, o sea, realmente esas luchas de poder tan grandes terminan llegando a nuestro entorno. O sea, dicen tal vez, si tú no quieres hacer esa práctica, no la hagas, ¿no? Pero, y si alguien quiere hacer, respeta, ¿no? Entonces, ¿está bien pensar así o cómo debemos pensar los católicos nosotros? Yo creo que el Padre nos puede orientar en eso. Siempre la voz de un sacerdote, para quienes estamos en la iglesia, es una voz muy orientadora, una voz que puede guiar, que puede despertar conciencias, que puede llamarnos a tomar una decisión correcta en determinados momentos de nuestra vida, Padre. Es que eso ya es bíblico y uno lo… El gran problema, lo que dice el profeta, o sea, mi pueblo muere por ignorancia y creo que están muriendo muchos inocentes por ignorancia. Esa frase de que cada uno haga lo que quiera con su vida es ignorancia. ¿Por qué? Porque lo que cada uno hace, lo que quiere con su vida, afecta la vida de los demás. Eso en sociología y antropología se lo lleva. Eso es parte de la formación humana básica. Así que cuando tú sales diciendo, si él quiere hacerlo bien, ¿con qué tal que no se meta conmigo, no se meta con mi vida, no se meta con mi hijo? Todos los que dijeron eso ahora se están tragando sus palabras porque directamente se están metiendo con su hijo. Eso es bíblico. Cuando el pueblo de Dios se olvida de Dios y hace lo que el mundo busca, se viene abajo. ¿Y dónde viene el llanto y el rechinar de dientes? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se olvidó de defender lo más importante, que es la vida. Lo podemos ver muy claro en el libro de los jueces, lo podemos ver muy claro en el tiempo en el desierto, lo podemos ver muy claro en los tiempos del exilio, o en el Nuevo Testamento lo podemos ver muy claro en el tiempo en que San Pablo es perseguido. Todos esos momentos son los momentos en los cuales se olvida de Dios, y al olvidarse de Dios nos olvidamos de defender lo más importante que nos ha dado, que es la vida. Y la vida es lo que estamos ahora defendiendo con estos temas. Amén, ¿no? Y yo creo, Martín… Bueno, o sea, yo me quedaba pensando mucho en lo que decía nuestra hermana, ¿no?, de esta tal vez lucha de poderes, donde por querer el poder… O sea, pisan lo que se les venga en gana, ¿no? No y somos las masas las que realmente
O sea, yo me ponía a pensar realmente cuánto interés político, cuánto interés económico para que realmente la vida ya no tenga un valor, ¿no? O sea, y mucho interés en entrar a los gobiernos, mucho interés. O sea, ¿cuánta plata pone esta, no sé cómo se llama, institución, no sé, Plan Parenthood? ¿Cuánta plata pone para un gobierno? ¿No? ¿Cuánta plata está dispuesta a poner para realmente llevar una campaña que ya ha sido comprobado que ha llevado una campaña en un país, no voy a decir el país porque ya yo creo que nos pueden igual censurar, pero que han puesto mucha plata, han inyectado mucha plata, han ganado elecciones porque son realmente un negocio? Y tal vez que nos comente la hermana cómo es que es ese negocio, ¿no? O sea, ¿cómo funciona operativamente? Operativamente llegan a los países con planes de ayuda, obviamente financiera, económica, convenios que se llaman, firman con los gobiernos a nivel ministerios de salud, ¿no? Y otro tipo de ministerios. Hoy en día están de moda los ministerios de la mujer, ¿no? De la lucha de los derechos de las mujeres, etcétera, o inclusive con el nombre de derechos humanos, ¿no? Falsos derechos humanos que hoy se manejan. Entonces, a través de eso meten este tipo de políticas impositivas de salud sexual y reproductiva, así se llama, ¿no? Porque también ellos no hablan abiertamente de la palabra A, ellos utilizan eufemismos para enmascarar el verdadero propósito. Entonces, cuando firman estos convenios con países como el nuestro, lo único que les queda a los países a nivel Estado es, como han firmado, implementar todo aquello a lo que se han comprometido. Entonces, de ahí, por ejemplo, vienen los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son ahora hasta el 2030. Para el 2030, en todos los países de Latinoamérica, tiene que haberse impuesto y legalizado este crimen. Entonces, por eso es que se apuran, ¿no?, los quienes están a cargo dentro de los países, especialmente organizaciones que trabajan con la mujer y todo esto, que defienden a la mujer, según ellas, se apuran en llevar adelante estas políticas. Ahorita en Bolivia estamos también pendientes de un hilo apenas, porque la ley ya está en el Congreso, cualquier momento la van a tocar y la van a aprobar entre gallos y medianoche. Y a la cabeza de organizaciones como lo que es nuestra Defensoría del Pueblo, está ocupada en sacar adelante esta ley. Entonces, de esta manera es que se va metiendo a los países a través de los dineros que han recibido. El año pasado, sin ir lejos, y seguramente muchos países estábamos afectados. En tiempo de plena pandemia, era la cónsul de nuestro país, junto a cónsules de otros países que habían firmado un convenio, un compromiso con la ONU para ayudar a que se ponga en marcha las políticas de ayuda a la mujer cuando está en necesidad de buscar la muerte de su hijo, ¿no? Entonces, así de claro, y salimos también a denunciar este hecho, pidiendo explicaciones a la cónsul, pero leyendo en la letra chica, obviamente habían firmado esto a cambio de ayudas contra la pandemia, ¿no? De grandes dineros de ayuda contra la pandemia. Entonces, ellos buscan así situaciones coyunturales que vive el mundo, que viven los países, para meter lo que ellos están buscando. Claramente es el enemigo que se presenta de muchas formas, ¿no? Y una de estas es sí presentarse como ayuda, aprovecharse tal vez del país, de la situación que se está viviendo, más que todo acá en Sudamérica también, que se ha visto donde están más interesados tal vez, ¿no? Lo que es estas instituciones. Llegan como, nuevamente lo decimos, padre, ya le habíamos tocado yo creo que en algún momento, llegan como una ayuda a lo que es a decir a la mujer, bueno, esto va a ser gratis para ti. Estoy luchando por tus derechos. Estoy luchando por tus derechos. Estoy realmente, me preocupo por ti para que tú puedas tener realmente una vida plena. Pero yo creo que es todo camuflado. Sí. Hoy el gran eslogan que usan es la lucha contra la violencia a la mujer. Tras todo esa consigna está metido todo esto. Porque cuando salen a sus marchas están con sus grandes carteles, ¿no? Muerte del inocente ya. Legal y segura, de paso dicen, ¿no? Entonces, es eso lo que de fondo siempre van a buscar, aunque pongan otra cosa que convence a la sociedad. El decir que luchamos contra la violencia a la mujer no es algo negativo, es algo positivo, tenemos que hacerlo. Pero, ¿qué está detrás de todo aquello? Es lo que tendríamos que preguntarnos. Sí, y eso tal vez para la gente que nos está viendo, tomar muy en cuenta, ¿no? De no caer en ese eufemismo, como nos explicaba, ¿no? De, es una lucha sana, es una lucha de reivindicación de los derechos de la mujer,
etcétera, ¿no? Sino realmente llegar a conocer qué está detrás de eso, ¿no? Porque estamos viendo que o sea, las instituciones tan grandes, tan que prácticamente tienen el gobierno del mundo entero, están o sea, están engañando a la gente, ¿no? Entonces, tal vez si nos podría decir con qué conceptos, qué palabras tener cuidado para que uno a veces, digamos, vea a sus hijos, a sus hijas, que en casa están repitiendo algo, están a favor de algo, ¿no? Porque vienen del colegio con esa idea, de algún lado sacan. Su entorno, ¿no? De su entorno, de las redes, etcétera, ¿no? No sé si nos podría decir qué conceptos y qué es, o sea, desenmascarar esto. Pongo como ejemplo, el año el 2019 me tocó visitar algunas poblaciones en algunas ciudades de Bolivia, especialmente estuve en Santa Cruz, en Samaipata, ¿no? Estuve en Samaipata, estábamos dando estas charlas en unas escuelas, en unos colegios, y quién diría, ¿no? Es una población alejada de la ciudad, pero allí en esa escuela un letrero grande que decía… estudiante, alumno, ¿no? Del colegio, tú tienes derecho a decidir, tú tienes toda la libertad para acceder a los derechos sexuales y reproductivos, y ahí salía una lista de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, solo tú puedes decidir el número de hijos que quieres tener, cuándo los tienes que tener, ¿no? Así te hablan, ¿no? Entonces, se basan principalmente en eso, a vivir placenteramente tu sexualidad y a elegir la pareja con la que quieras estar, o sea, utilizan esa terminología, que a veces a simple vista, cuando uno lo lee de corrido, qué bien que les estén enseñando esto a los jóvenes, pero cuando te das cuenta y analizas cada una de esas cosas, es pues que te están induciendo psicológicamente a que optes siempre por acabar con la vida de tu hijo si estás embarazada, ¿no? Entonces, el que te digan cuántos hijos quieres tener y cuándo los quieres tener, no es otra cosa que decirte, bueno, pues si ahora no puedes, acaba con su vida. Y esto está ocurriendo, y está ocurriendo no solo en esos colegios que están ahí alejados, sino en todas las ciudades de Bolivia, porque hay una organización, la Planet Parenthood, a cargo de las IPPFs, que está manejando en el mundo todo lo que es este tema de la muerte de los inocentes, de los crímenes contra los inocentes. Y en nuestro país tiene un nombre también, ¿no? Tiene un nombre que está en todas las ciudades de Bolivia, se llama CIES, Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, así de claro, ¿no? Y ahí es quien está impulsando estas políticas para que se legalice en nuestro país. Realmente es de asustarse. Yo la verdad es como que, bueno, nosotros también para hacer estos programas, para estar a la talla de nuestra invitada, vamos un poquito investigando, leyendo, y uno se queda realmente sorprendido, preocupado también por todo lo que ya se está inyectando a lo que es este sistema. Y padre, yo creo que nosotros como católicos también ya tenemos que estar preparados, estos programas son para eso, ¿no? Para informarnos, para prepararnos, para saber también a qué nos estamos enfrentando, porque hay muchas personas, familias que, como decía Rodrigo, es como que dicen, bueno, mientras tú no te metas, hijito, ahí está bien, y los papás creen que tienen el control, pero en su casa, ¿no? Porque ya todas estas instituciones, no sé si son instituciones, pero feministas que están de la palabra de este crimen, no sé, otras organizaciones ya se están metiendo, padre, por lo que son estas plataformas de redes sociales que tenemos ahora, están en nuevos programas de televisión, no quiero nombrarlos, ¿no? Porque ya hay mucho interés en eso. Yo, por ejemplo, les soy sincero, ver, por ejemplo, en Netflix ya muchas situaciones que antes creo que eran alarmantes, ahora es de lo más normal verlo en Netflix, y uno dice, no, bueno, ya eso ve mi caso, mis sobrinos, están creciendo con, como para en su momento para mí fue algo que no tenía que hacerlo. Ahora, no sé, mis sobrinos lo crecen como si fuera lo más normal de la vida. Perdóname, tú me decías, ¿no? ¿Qué otras palabras para que sepamos están encubriendo en realidad lo que tienen detrás este tema que estamos tocando? También todo aquello que lleva en sus contenidos como enfoque de género, igualdad de género,
va a inmiscuir dentro de sí el tema este de la legalización del crimen de los inocentes. Entonces hay que tener cuidado. Muchas veces pensamos que cuando, por ejemplo, un gobierno municipal está lanzando un proyecto de ayuda a aquellas organizaciones que también puedan presentar proyectos con enfoque de género. O sea, la consigna y la condición es que ese proyecto tenga enfoque de género, incluido este tema, para que se les pueda dar el financiamiento. Y si no pones esto en tus proyectos, no te dan acceso, no recibes el financiamiento. Entonces, de esa forma se está manejando muy solapadamente, o si hablas de violencia de género, o si hablas de violencia contra la mujer, sí, te van a dar financiamiento inmediatamente. Es como que te ponen la soga al cuello, ¿no? Porque al final el gobierno no sabe, o sea, necesita el financiamiento, necesita el dinero, la situación. Como usted decía, en la pandemia muchos países han necesitado lo que era este financiamiento y uno como gobierno tal vez... Es vender tu alma, vender tu ciudad, tu país al diablo, ¿no? Porque le estás a cambio de un beneficio, una riqueza, sí. Estás entregando a los inocentes. A todo un país. Realmente yo creo que también en un nivel espiritual eso marca, ¿no es muy cierto? Fuerte. Las sociedades. Muy fuerte, padre, ¿no? Este tema espiritual es, yo creo, fundamental. Y traigo aquí a colación el surgimiento de un movimiento de oración muy grande a nivel mundial, a partir del año 2014, en realidad no es muy antiguo tampoco, pero ha cobrado mucha fuerza en el mundo, lo que es 40 días por la vida. ¿Y por qué surge este movimiento, que es un movimiento de oración intensa? Porque ante todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ante todo el activismo pro vida que podamos realizar, nos vemos a veces como David frente a Goliat, así, en esa diferencia, ¿no? Que no sabemos ya cómo vamos a derrimbar al gigante. Entonces, en una reunión de oración fue que surge esta motivación de empezar a orar por la vida, pero es tan fuerte, son 63 países hoy en el mundo que se unen durante los 40 días de oración. ¿Para qué? Para clamar al cielo misericordia. Misericordia porque no es justo ver morir a los inocentes, no es justo que esto quede en la impunidad y en el silencio. No es justo que las mujeres y los varones que han cometido estos actos puedan sanar, ¿no? Hay mucha gente enferma, familias enfermas hoy en el mundo a causa de este flagelo. Entonces, ¿qué necesidad hay de hacer otra cosa diferente a lo que se ha estado haciendo? Ahí surge la oración. ¿Por qué? Porque esto es de fondo es una batalla espiritual. Es el enemigo, es el demonio, es Satanás quien quiere la sangre de los inocentes, Padre. Por favor. No, yo estaba escuchando y recuerde que estuvo 400 años la iglesia sin exorcista. 400 años. ¿Por qué? Porque el racionalismo creó este ambiente en el cual todo se resolvía con una simple lógica. Y es por eso que durante 400 años como que se apartó esta lucha espiritual y se presentaba un Dios desde la cabeza. Ahora la gente, ¿qué es lo que pasa? Ni racionalismo ni espiritual se apartan de la fe totalmente y no se dan cuenta de las cosas que suceden. Cuando dice lucha espiritual, la gente lamentablemente no tiene esa imagen de lo espiritual. ¿Por qué? Porque es muy difícil verlo, ese ataque que hay, que uno lo puede solamente ver cuando atiende a una persona, cuando uno recibe a una persona que ha estado involucrada en estos movimientos que les toca a ellos ahora enfrentar para apoyar a su grupo que tiene que sacrificar al bebé que lleva y luego después apartarse de su grupo. ¿Por qué? Porque tiene ese acoso diario de que hay una vocecita que le habla todos los días, de que hay un niño que corre por su casa todos los días, de que se despierta de noche escuchando la palabra mamá. La gente no entiende la parte espiritual hasta que no lo vive, y por eso está el testimonio muy fuerte de esta feminista brasilera que tuvo esta experiencia tan dura, y solamente cuando tuvo esta experiencia tan dura, recién ella se anima a hablar en contra de esto. Tenemos los testimonios incluso de gente que dentro de los grupos feministas o dentro del Plan Parenthood comenzaron a
mostrar lo que sucedía verdaderamente dentro, cómo trataban estos niños, estos fetos, cómo los utilizaban, cómo los agarraban. Y la gente dice, por ejemplo, algo que usted dijo al inicio que se me quedó ahí suelto, perdón, estoy un poco, he estado desde las 6 de la mañana correteando sin parar y estoy tratando de hilar un poco las ideas. Algo que dijo al inicio y que lamentablemente mucha gente no se da cuenta, ¿qué negocio es un feto? La gente en su cabecita, lamentablemente, cuando uno le dice eso, no entiende. ¿Por qué? Porque cualquier mujer, cuando va y compra una crema, ¿para qué compra una crema? Para rejuvenecer. Así que, si yo quiero rejuvenecer y sentirme bien con mí misma, que es uno de los lemas más grandes y más fuertes que está dentro de todo lo que es la motivación autopersonal, a mí no me interesa que sea hecho con células de un niño sacrificado. Las cosméticas ganan millones con esta célula y las mujeres lo consumen, católicas, no católicas, incluso hasta gente defensora de la vida. Las cremas que más se venden ahora los consumen todos. ¿Por qué? Porque no entienden este ámbito espiritual. A ver, tú te estás impregnando con la vida de niños, tu cara, solamente porque piensas que te vas a hacer más joven. Imagínate la carga espiritual que te estás llevando. Por eso es que en este último tiempo, lo que decía, los 400 años que no hubo exorcista, en este último tiempo los exorcismos son mucho más fuertes. Cuando estuve en el curso de exorcismo y liberación en Roma, había el caso de una muchacha que había sacrificado a su niño. ¿Y qué es lo que pasaba en esta muchacha? Se le escribían las letras de noche, como si lo hicieran con garra, durante toda la noche se le escribían en la parte de su vientre. La muchacha se estaba volviendo loca y como no creía, como era atea, ella se autodenominaba atea, se estaba volviendo loca hasta que fue donde un sacerdote y este sacerdote la presentó con el exorcista. El exorcista comenzó a orar por esta mujer. ¿Y qué es lo que pasaba? Esta mujer comenzaba a aparecerles letras en toda la parte del vientre y cuando le hacían el exorcismo comenzaba a escupir unas babas blancas, espesas. Y está la foto y la imagen de cómo esas babas blancas de un momento a otro se convertían en serpientes. Esto la gente no lo va a creer hasta que no lo experimente. Y eso es lo que no se dan cuenta dentro del ámbito espiritual. La carga tan fuerte que la gente está llevando, no solamente al apoyar, al marchar, al invertir o al comprar una de estas cremas. La carga espiritual que se está llevando, cuando toque enfrentar, la gente recién va a reaccionar. Lamentablemente somos cabezas duras, nos gusta aprender las cosas a los golpes. Vamos a dar muchas explicaciones y explicaciones, pero la gente hasta que no lo vive y no lo experimenta, no va a reaccionar como las experiencias duras de esta mujer de Brasil. Y de estas cremas, padre, o sea, ¿cómo saber? Hasta que los hombres, perdón. Ahora los hombres, los metrosexuales, los que les gusta andar sin un pelo en el cuerpo, usan más esta crema que las propias mujeres. ¿Y cómo saber la fuente, tal vez, de esas cremas o averiguar? Todas las cremas dicen hechas con células madre. Dice directamente hechas con células. ¿Por qué? Porque eso es lo que garantiza que te va a regenerar la piel. Porque las células madre son las células capaces de crear órganos completos. Y por eso es que ahora se están haciendo muchos estudios con las células madre para la gente que sufre. A ver, imagínate, tu familiar va a morir porque sus riñones no funcionan. Células madre. Tu familiar va a morir porque tiene problemas en el corazón congénito. Células madre. Tu familiar va a morir porque tiene problemas pulmonares. Células madre. Es el negocio de este tiempo. Y hasta se había dicho, ¿no?, pues, que la cura del SIDA era con células madre. No, es como, ¿qué se llamaba el cáliz de la vida? ¿Qué se llamaba lo que todo el mundo quería encontrar, esta agua de la vida que rejuvenecía y te sanaba y todo? Esas son las células madres para este tiempo. Eso es lo que la gente está buscando. Hombres y mujeres católicos que incluso son defensores de la vida compran cremas con células madre. Interesante información para usted, querido hermano, que ya puede ir educando nuevamente lo que es su fe, puede ir educando también a su familia de lo que estamos hablando, informándonos. Es muy bueno tocar estos temas, para aunque haya mucho problema, aunque haya tal vez muchas personas nos quieran denunciar, nosotros estamos para eso, para luchar con todos los medios que podamos, y este es uno de esos. Así que yo te invito, querido hermano, que puedas ir compartiendo en este momento el link que estamos hablando sobre la destrucción de la mujer, este tema con la palabra A. Así que yo te invito a que nos puedas
seguir acompañando en el programa. Vamos a ir a una pequeña pausa musical. Estamos con nuestra invitada desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Yo te invito a que puedas compartirlo y enseguida estamos contigo. Nos vamos con nuestro hermano Pedro Castillo, A Su Madre Nos Dio. Vino el ángel y dijo: porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás a un niño que será llamado Hijo del Altísimo. Es tan inabarcable, es tan magnífica e insondable, es María mi madre, es la madre de Dios. Hágase tu palabra, he aquí de rodillas la esclava de Dios, pues mi alma proclama la grandeza de nuestro Señor. Es tan inabarcable, es tan magnífica e insondable, es María mi madre, es la madre de Dios. Este niño está puesto como símbolo y señal de contradicción, y a ti misma una espada, una espada te traspasará el corazón. Es tan inabarcable, es tan magnífica e insondable, es María mi madre, es la madre de Dios. Vi a su madre llorando al lado del discípulo amado, la vio. Ahí tienes a tu hijo. Y Jesús como madre, a su madre nos dio. Saludamos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Les mandamos un gran abrazo a los 32 países. Padre, también mandamos saluditos a Perú. Mandamos un saludo enorme a nuestro hermano de Perú, al canal JN19 en Lima, del padre Manuel Rodríguez, que transmite el Club de la Fe todos los domingos a las 7:30 de la noche. Así que, querido hermano, si usted tiene familiares en Perú que ya son mayorcitos y no saben encontrar en YouTube, pero sí tienen su canal de televisión, pueden ver el canal del padre Manuel Rodríguez en Lima. Y así a las 7:30 de la noche el domingo ver nuevamente este programa. Exactamente. Y bueno, no solo al Perú, padre, nosotros nos están viendo gracias a este medio que tenemos, que hemos querido usar, nació en la pandemia, pero gracias a Dios estamos llegando a lugares que nunca nos hubiéramos imaginado llegar. También mandamos saluditos a estos 32 países. Así es, queridos hermanos, saludos a todos los hermanos de los distintos países que nos acompañan, que nos apoyan, que siempre están escribiéndonos para animar el programa. Hermana, yo le quería consultar sobre este tema, y no sé, esta excusa, la verdad es que sí es de interés de muchas personas.
las causales, ¿no?, sobre este crimen que se realiza, la práctica. ¿Por qué? Porque es como que dicen, bueno, uno ya habíamos tocado, ¿no?, de embarazo a temprana edad, que no, que vas a destruir tu futuro. Pero hay otras situaciones que dicen, bueno, a mí me violaron, un ladrón, mi padrastro, y yo la verdad no quiero tener un hijo, no quiero tener nada de esa violación. ¿Se puede permitir estas situaciones? No se pueden permitir, lo digo para todas las personas que nos están viendo, ¿no? Desde ningún punto al micrófono. Desde ningún punto de vista, somos católicos. Tenemos un magisterio, tenemos doctrina, amamos la vida, y quienes defendemos la vida tenemos que estar a favor de ella en todas las situaciones. Es muy triste escuchar a católicos que nos dicen, yo estoy en contra del aborto, pero cuando le violan a una niña o cuando la madre corre riesgo de muerte por su, ¿no?, en su embarazo debido a su salud, o cuando hay alguna malformación, te dicen, ¿no? Son las tres causales que existen en nuestro país, donde está reglamentado, entre comillas, esta situación de muerte. Nosotros como Providas no estamos a favor de ninguna causal, porque para todo existe respuesta, lo que les decía al principio. Para todo hay soluciones, para lo único que no hay solución es para la muerte. En caso de violación, ¿qué hacemos? Primero, obviamente, si es menor de edad, hay que hacer un estudio sociológico y psicológico de la familia, si es que ahí ha sufrido la agresión. Hay que alejarle de esa familia a esa persona. Es la primera medida que se tiene que tomar. Segundo, obviamente, viene el apoyo psicológico a la muchacha, ¿no? Un profundo apoyo psicológico, no para convencerla de que está mal que esté embarazada, sino más bien para reforzar en ella esa situación que le ha tocado vivir, para ayudarle a aceptar con amor a ese hijo que ahora está en su vientre y que no tiene culpa de nada. Entonces, segundo, el apoyo psicológico. Tercero, buscarle pues un lugar donde va a ser acogida a esta muchacha. Para eso están los hogares de acogida, que si bien no hay en toda Bolivia, pero sí hay en varias ciudades de Bolivia, las casas de acogidas para madres solteras, donde por supuesto se da la más, a mí me ha tocado conocer hogares de estos, donde se da la más cálida, la verdadera acogida, donde la niña, la adolescente, la mujer que está en esta situación de embarazo, puede pasar su estado de embarazo, de gravidez durante los 9 meses, realmente se hace llevadero porque se la acoge con amor, se le brindan todas las oportunidades, desde la posibilidad de estudiar, desde la posibilidad de capacitarse en un trabajo técnico para poder salir adelante, la posibilidad de tener a sus bebés hasta 2 años o incluso un poco más en estos hogares, a fin de que la madre ya pueda tener algo con lo que pueda subsistir ella y su hijo. Entonces, las ayudas siempre hay. Y finalmente, por supuesto, las ayudas médicas, controles prenatales, parto, posparto. Todo esto se puede hacer con estas personas. Y si también toca acompañar a las familias, por supuesto, se acompaña, se trabaja con cada familia. Sin embargo, no se muestra esto, esta realidad que nosotros podemos hacer y se está haciendo a veces calladamente, porque el mal siempre hace bulla en una sociedad y es lo que más se muestra. Pero las cosas buenas no se muestran, ni siquiera se las difunde. Entonces, esto se puede hacer, es real, existe, hay centros de acogida, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cochabamba hay 2 lugares donde ayudan a las mujeres que están en esta situación, uno es el CAMP y el otro es la Casa Juan Pablo II, ¿no?, de las hermanitas, donde es la superiora Madre Teresa. Entonces, se presta esta ayuda. En La Paz también existe el Hogar Arcoíris, existe la Casa Emilia, existen otros centros donde se ayuda a la mujer, existe también el CAMP. Organizaciones que hacen prevención, que finalmente se buscan casas de acogida. La comunidad Juan 23 en La Paz tiene familias de acogida donde se acogen a estas personas y a sus hijos durante el tiempo que sea necesario. Entonces, soluciones siempre hay. Y creo que también para las mujeres embarazadas hay el seguro del SUS, que es del gobierno, así que exacto, no es que quedan totalmente sueltas. Algo que a mí me preocupaba en este tema, que ya está comprobado, pero también le gustan camuflarlo. El principal motivo de muerte en Bolivia de las mujeres es por cáncer de cuello uterino. Y el padre Mateo fue uno de los que más luchó para que se haga un tratamiento gratuito a las mujeres que sufren de cáncer de cuello uterino.
pero nadie le dio importancia. Y ahora marchan unas 20 mujeres diciendo de que hay que darle el sacrificio del bebé gratis. ¿Cómo era? Son tres. Seguro legal y gratuito. Seguro legal y gratuito. Entramos en pandemia y se acabaron las marchas. ¿Dónde estaban las que marchabas atendiendo a las que tenían COVID? Ninguna apareció. Así. ¿Y qué fue lo que sucede? Aparece, disculpe lo que voy a decir, pero una animalita en un canal de YouTube diciendo, yo te voy a acompañar a que hagas el sacrificio casero. O sea, entonces, ¿para qué piden entonces que sea un gratuito el sacrificio si lo pueden hacer casero? O sea, continuamente se están ellas contradiciendo a tal punto de que esta mujer en menos de una semana tenía gracias porque quedé embarazada en tiempo de la pandemia y no sabía qué hacer. Y la tipa se ofrecía, no puedo decirle mujer porque era un animalito, se ofrecía acompañar a esta mujer a hacer el sacrificio en su casa. Imagínense el peligro de lo que estaba corriendo. Yo no sé dónde está la mentalidad de la gente si mueren la gran mayoría, y son porcentajes muy altos de cáncer uterino, no marchan para que esa sea una atención totalmente gratuita. Pero unas 11 comienzan a reclamar esto y ahora todo el país va a tener gratuito el sacrificio en el vientre. De los inocentes, sí. Manejan un discurso contradictorio. Sin embargo, cuando hay dineros de por medio, ya sabemos, esto se mueve a nivel estado, lamentablemente. Y lo meten muy fácilmente a nuestros parlamentos para que esto sea aprobado. Estamos en esa lucha, queridos los televidentes, los que nos están mirando a través de las cámaras por este canal. Estamos a tiempo, no estamos a tiempo en países como el nuestro, donde aún no se ha legalizado esto, que podamos salir a las calles, que podamos fortalecernos como familias, esto es importante. Si al interior de las familias podemos sanar las heridas que existen ya de muchas cosas que viven las familias, podemos defender este don que es precioso a los ojos de Dios, la vida. Algo que dijo también sobre el tema de la causal de la violación. Yo escuché una frase muy fuerte, la mujer es violada dos veces. Exactamente. El abuso que tuvo y donde nadie la atendió, pero todo el mundo se le fue encima para decirle, tú tienes que marchar. Y luego la violación a su cuerpo cuando sacrifica al inocente. Es una segunda violación hasta sus entrañas y realmente es así. Porque como les había dicho, si esa mujer ya se ha empezado a transformar desde el instante de su concepción, el arrancarle cruelmente al hijo que lleva en las entrañas le deja un segundo trauma y por el acompañamiento que hacemos a estos casos, muy difícil de superar, que puede llevar incluso al suicidio. La mayor parte de las personas que buscan ayuda en este tema, todas, por lo menos un 99% confiesan que en algún momento han experimentado el deseo de quitarse la vida. Imagínense aquellos que han consumado este hecho. Hoy también en el mundo han incrementado los suicidios. ¿Acaso nos preguntamos por qué recurren a esta situación de quererse quitar la vida, especialmente los jóvenes? ¿Qué han estado viviendo en su interior que ha sido tan terrible como para que atenten contra ellos mismos? Y seguramente si empezamos a investigar en esa familia, con sus amigos, etcétera, les aseguro que vamos a encontrar situaciones de muerte de sus hijos en su vida y es ese peso, ese dolor interior, ese peso espiritual que cargan, que les quita la paz para llevarles a esos extremos. Podemos decir entonces que están promoviendo una ley para violar dos veces a la mujer. Así es, en efecto, ¿no? Esto está ocurriendo. Y además, algo que es importante también decir en este tema de la violación, solamente se muestra, digamos, lo terrible que puede ser esta situación de violación, pero muy poco les importa en realidad lo que va a pasar a esa mujer, a esa joven después del aborto. ¿Será que hacen seguimiento a esa mujer después que le han realizado el aborto? Ahora con este último caso de Monteagudo, lo que ha ocurrido en la ciudad de Sucre, ¿harán seguimiento con esta muchachita de 12 años? ¿Qué es lo que le va a pasar de aquí para adelante? Yo creo que a ninguna de las organizaciones ni al defensor del pueblo le va a interesar absolutamente nada lo que pase con la vida de esta jovencita. Entonces, por eso llamamos a la conciencia de toda joven, que si en este momento están pasando por una situación de embarazo en crisis, no tengan miedo, hay ayuda.
busquen, por favor, van a encontrar una mano amiga que las apoye, que les ayude y van a poder salir adelante. Todo bebé, eso es cierto. Yo en mi vida he podido comprobar, tengo hijos y he podido comprobar que todo hijo nace con su pan bajo el brazo, como dicen. Verdaderamente, cuando le decimos sí a la vida y aceptamos a esos hijos con amor, Dios nos bendice y podemos salir adelante. Realmente muy importante el programa, los mensajes muy fuertes, lo que estamos escuchando, ¿no? Y tal vez hay gente en su casa que se está preguntando, ¿y cómo puedo apoyar esta causa? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo acudir? ¿Dónde puedo acudir? Apoyar, ¿no? ¿Cómo me hago parte de esta ola por la vida? Qué lindo, ¿no? Esto es importante, de eso se trata, de que especialmente los jóvenes y todos los que están viendo este programa y escuchando estos temas, se animen a ser parte de este movimiento. Es necesario despertar conciencias. Es necesario de enfrentarnos con la verdad de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y tomar una postura al lado del bien, al lado de la vida, por supuesto. El estar al lado de la vida jamás va a traer consecuencias negativas, sino todo lo mejor para sus vidas. Entonces, especialmente ustedes jóvenes, en Bolivia tenemos la Plataforma por la Vida y la Familia. Búsquennos en la página de Facebook. Hagamos contacto a través de estas páginas, vamos a poderlos incluir, ya sea en cualquier ciudad de Bolivia que estén. También tenemos el Proyecto Raquel de acompañamiento en estos casos. Lo mismo, busquen las páginas de Proyecto Raquel Bolivia, La Paz, en las páginas de Facebook. Y 40 Días por la Vida. Es un movimiento que ha surgido hace pocos años en Bolivia y estamos hoy prácticamente en casi todas las ciudades de Bolivia con la bendición de Dios. Y hay muchos jóvenes que están participando y allí solamente tú tienes que darle una hora cada día de oración durante los tiempos de campaña, que son 40 días. También estamos en las páginas de Facebook, allí les vamos a poder proporcionar los teléfonos y contactos en cada ciudad. Bueno, y esto es en Bolivia, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, el proyecto Raquel que usted decía, ¿es un proyecto a nivel mundial? Sí, está en Estados Unidos, está en casi todas las diócesis de Estados Unidos, proyecto Raquel, también en España, está en Colombia, está en Ecuador, estamos en México, entonces se puede encontrar. El proyecto Raquel es un ministerio donde es necesario pasar por un periodo de capacitación para ayudar a otras personas, pero pueden buscar información para poder acceder a estas capacitaciones. Y también, bueno, es importante que usted, querido hermano, nazca también desde su familia, ¿no? Desde su familia, acercarse también a lo que es la Iglesia Católica, bueno, acá en Cochabamba, bueno, y en Bolivia, la Renovación Carismática está apoyando a estas... Somos providas nosotros los católicos, así que tenemos que estar constantemente informándonos, participar de estas plataformas, también uniéndonos a estos proyectos, porque para nosotros es de mucho crecimiento. Ya dieron las situaciones físicas, las situaciones espirituales también, que para uno lo que conlleva estar a favor de estas situaciones. Padre, muy importante la información que hemos tenido hoy día y invitar a toda la gente también que se inmiscuya más en este tema, que no sea ajeno, como que, bueno, yo aquí nomás en mi zona de confort y mientras no se metan conmigo o esas cosas, no, más bien inmiscuirnos más en este tema. Así es, querido hermano, y gracias a nuestra querida, le decimos hermana, ella no es hermana religiosa, pero es una forma de comunicarnos, nuestra hermana, y el trabajo que está realizando. Gracias, porque la lucha es dura. Estoy seguro que ha tenido que llorar varias veces al ver que los mismos que hablan de Dios son los que a veces son los que más le dan la espalda en los momentos más necesarios. Gracias a todos los grupos que se han levantado sin el apoyo de nadie, sin que nadie los esté solventando, como estos grupos que destruyen la vida. Gracias por todo lo que viene y van a seguir enfrentando, y esperamos poderla tener no solo acá en el canal, sino que así como organizamos y cuando ya todo esté en orden, poder reunir a la mayor cantidad de personas acá en el templo para poder concientizar más y las nuevas generaciones ya crezcan con un pensamiento mucho más crítico y no un pensamiento tan ¿qué me importa con tal que no se metan conmigo?
Gracias de verdad y gracias por aceptar venir estas horas y acompañarnos. Con mucho gusto, con mucha alegría, muchas gracias por la invitación. Estoy para colaborarles y para tocar, ¿no? Porque el área Provida tiene muchos temas para desglosar y para poder hablar y enseñar también a quienes nos escuchan con mucha más amplitud. Así que muchas gracias. Y más que todo aconsejar también, yo quiero que usted, hermana, nos puede colaborar con eso a las personas que nos están viendo, a los padres de familia, a los jóvenes que están viendo, a informarse más sobre esto, ¿no? A también dar consejos para que, bueno, ya no sea ajeno a nosotros los católicos, sino más bien incentivar a los jóvenes, a los papás también, que hablen sobre estos temas en su casa, ¿no? Sí, perfecto, bien que tocas ese tema. Hay una página web, es una de las páginas más antiguas en el tema por la vida y también es uno de los primeros movimientos pro vida en el mundo, Vida Humana Internacional. Nace en la Iglesia Católica, es un movimiento católico que está ya casi 40 años trabajando en el mundo, ya en el área de habla hispana también, y la plataforma es vidahumanainternacional.org. Allí ustedes van a poder encontrar absolutamente todo lo relacionado a la defensa de la vida y lo que es ideología de género, inclusive absolutamente todo, inclusive plataformas de formación pro vida, donde se puede acceder para poder capacitarse. Exactamente, entonces ahí ya tiene la invitación. Yo, hermana, le invito a que todavía se quede con nosotros porque nosotros tenemos este momento de oración con todas las personas que nos están viendo. Así que después de esta pequeña pausa, nosotros le invitamos a que se quede con nosotros, predisponga su corazón para orar por todas las personas que tal vez usted conoce, personas que han sufrido estas situaciones, estos crímenes por el, no sé, por la situación del entorno, por cualquier situación. Yo le digo que ponga en este momento en el altar del Señor, todos estos nombres. Después de esta pequeña pausa, nosotros estamos con la oración. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En este momento nos ponemos a tus pies, Señor de la Divina Misericordia, Madre Santísima bajo la advocación de la Dulce Espera. Nos confiamos a su providencia infinita y nos encomendamos especialmente en este tema tan difícil, tan fuerte en nuestra sociedad, la defensa de la vida, la defensa de las familias. Ponemos a tus pies en este momento a todas aquellas mujeres, jóvenes, adolescentes que están en situación de embarazo. Acógelas con amor, cúbrelas con tu sangre preciosa, Señor de la Misericordia. Madre Santísima, acógelas en tu regazo. Sí, Señor, entregamos a estas mujeres. Ellas son las que les toca estar en la soledad de su habitación, en la incertidumbre de su vida, en el miedo, en la vergüenza. Ellas son las que tienen que tomar una decisión en el momento que sus corazones están totalmente traspasados. Pero tú nos has mostrado en tu palabra cómo nuestra Santa Madre, a pesar de que tenía ese corazón traspasado por su cultura y por todo lo que podía vivir, ella prefirió la vida en Jesucristo. Ella aceptó la vida en su vientre y por esa vida nosotros recibimos salvación. Que todas estas mujeres que están decidiendo se den cuenta que ellas son medios de salvación y que esa alegría va a ser enorme en comparación de la tristeza que puedan estar experimentando. La alegría de ver a su niño crecer, la alegría de ver esperanza donde no había, la alegría de ver luz donde todo era oscuridad. Sin importar lo que la gente opine, sin importar lo que la sociedad opine, sino lo que ella
opinó y decidió qué es lo más importante. Ella decidió por la vida, y al decidir por la vida dio esperanza a la humanidad. Gracias, Señor, por tantos hermanos en el mundo que están diariamente levantando sus manos clamando a ti por esas criaturas, levantando sus manos clamando a ti por esas madres, levantando sus manos clamando a ti para que el mundo se transforme y las leyes se transformen. Bendito Señor, que la ley de tu amor reine, y que permitamos que esa ley del amor reine sobre todo en nuestros corazones, para que tomemos el camino de la verdad que nos hace libre. Amén, amén, amén. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este momento. Bueno, yo quiero agradecer a nuestra hermana Elisa que nos ha acompañado esta noche. Hermana, antes que, bueno, ya terminemos el programa, yo quería consultarle si hay muchas personas que quieran contactarse con usted para brindar alguna charla. ¿Se puede contactar con usted mediante su Facebook? ¿Mediante qué páginas? Bueno, eso le quería consultar. Elisa Lanza. Estoy en Facebook como Elisa Lanza Sevilla. Allí búsquenme, por favor, escríbanme con toda confianza. Yo les voy a responder inmediatamente para lo que necesiten. Porque la consejería, bueno, y el servicio que se está haciendo, yo creo que va más allá de lo que es igual personal, sino también se puede escribir, le pueden llamar a usted. El WhatsApp de Proyecto Raquel también les puedo dar. Para Bolivia 591-670-730-22. Ese es el número de Proyecto Raquel. Con toda confianza, igual ustedes pueden dirigirse. Lo volvemos a repetir. 670-730-22. Muy importante, Padre, también tener estos temas y tener personas realmente preparadas para lo que conlleva estas situaciones. Es importante también que se contacten con nuestra hermana Lisa. Encontrar una voz amiga, encontrar a alguien que las reciba sin ningún tipo de interés personal, que sepan que no están solas. Y este Proyecto Raquel, yo creo que va a ser como el revés a todas estas mentiras que se están promoviendo. Y no solo el Proyecto Raquel, Padre, yo creo que también las plataformas que se están haciendo en cada país son muy importantes, seguirlas, participar sobre estas plataformas. Hermanita, quería decir algo. No, no. Bueno, gracias, Rodrigo, también por acompañarnos. Bueno, creo que ya eres el nuevo conductor de Club de la Fe. No, gracias, Martín, siempre es muy edificante, creo, compartir, ¿no? Más allá de tal vez la participación, no sé, es edificante, y bueno, gracias a Dios también, ¿no? Por este momento que nos permite compartir. Gracias, hermana, nuevamente, yo le agradezco por su tiempo, le deseamos un muy buen retorno a lo que es su ciudad. Gracias por darse el tiempito. Yo sé que estuvo con el tiempo apretado, pero se ha querido dar este tiempo para realmente hablar sobre este tema. Y no hay, yo creo que siempre hay tiempo para evangelizar, ¿no? Así y sobre es. Todo para informar. A tiempo y a destiempo, hay que hacerlo. Exactamente. Así que, Padre, bueno, concluimos este nuevo programa y estaremos el próximo viernes a las 8:30. Así es, querido hermano, nos vemos en el próximo Club de la Fe. Recuerde que hay los nuevos programas para adolescentes los sábados a las 10 de la mañana. Si usted tiene su hijo, su sobrino, su nieto, a las 10 de la mañana, este programa específicamente para hablar temas de los adolescentes, y también para los que ya están terminando la universidad, están trabajando, a las 10 de la noche este programa para jóvenes. Enges, no se lo puede perder. Entonces, sábado tenemos mucha actividad. El día de mañana no se lo pierda, a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. No se olvide también suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre Rafael Guzmán Gabriel. También seguirnos en nuestra fanpage, Fray Rafael Guzmán Gabriel. Instagram, TikTok, Spotify, no sé. Instagram. En todo lado estamos. Así que usted nos puede seguir. Pone Padre Rafael Guzmán Gabriel y le va. Ah, TikTok. Habla de TikTok. También nos puede seguir en TikTok con oraciones también de nuestro Padre Rafael. Eso es todo por hoy. Nos vemos el siguiente viernes a las 8:30 de la noche. Chao, chao.